Para mí fue gol. Por ahí dicen que yo le hago falta, ¿no? Yo nunca lo veo, yo voy a saltar y bueno, yo creo que para mí, a mi entender, este fue un error del arquero. Ahí me tiene que matar. Aparte le van a cobrar falta a él. Y yo creo que ya no está más la regla de que no se puede tocar en el arquero, ¿eh? Yo creo que hoy ya no, o sea, que es válida. Y mi intención no, nunca fue tocarlo porque no lo veo. Pero bueno, voy a disputar la pelota sabiendo que me voy a encontrar con un choque, porque era lógico. Y él la pierde, y bueno, y justo me quedó ahí, y bueno, la empujé. Y pensé que me iban a cobrar offside, por eso dudé bastante en gritarlo. Y miré la línea que corría, y bueno, listo. Entonces, fue importante porque se empató rápido y eso ayudó que nosotros nos pongamos un poco más tranquilos también. ¿Qué hubieras hecho si el gol de San Martín de San Juan hubiera sido igual que tu gol? ¿Qué hubieran hecho, digamos? ¿Te entendés, no? Digo, ¿el jugador cómo Sí, reacciona ante sí. un gol raro como ese? Y seguramente nos pasaría lo mismo, no sé si nos llegarían a expulsar a alguno, pero obviamente que le íbamos a protestar y a pedirle que no dé el gol. Pero bueno, por fin nos tocó, creo, ¿no? Tener un poquito de suerte y Claro. no sé si ayuda o no, pero necesitábamos también un poco de todo. Y yo creo que ayer nos jugó todo a favor. Y bueno, como te decía, hoy más tranquilo por todo lo que se vio, la previa, una semana complicada. Y bueno, obviamente que va volviendo a tu pregunta, obviamente lo íbamos a protestar a morir. Yo me peleé con el técnico cuando jugaba, imagínate. Pero bueno, yo qué sé, yo soy muy espontáneo, ayer por ahí. Y te dije que ustedes eran todos mala leche y por ahí, o sea, no generalizo, porque hay informaciones que das o pasás que, bueno, por ahí son buenas o no, pero hay otras que son de mal gusto y te cae mal. Porque ustedes nos pueden criticar, pueden sacar conclusiones, sean positivas o no, o pueden hablar del rendimiento nuestro, pero después agregar cosas. Mala onda no sirve para nada. Porque, bueno, yo también los puedo criticar a ustedes. Sí, tranquilamente, yo puedo decir lo que se me cante a mí y llamarlos de cualquier cosa. Y porque lo digo y tengo huevo para decírselo y lo dije ayer en la cara de todos. Pero bueno, por ahí no. Algunos lo tomaron mal, algunos que conducen algunos programas lo tomaron muy mal. Pero no generalizo. Y si los tengo que decir a los que tengo que decir, se los voy a decir en la cara, porque así lo pienso, así soy yo, y sin pelearme con nadie, sino que evitar problemas. Nosotros estamos para jugar el fútbol y para sumar, y no para andar en quilombo tras quilombo, Claro. y que pasen informaciones de mala leche, no sirve porque las cosas no son así. Me invitaron peleas con Botinelli, me invitaron peleas con el Gordo, me llevo muy bien con el Gordo, tenemos una amistad terrible, con Boti también. Y bueno, yo qué sé, te molesta, te duele y por ahí te dice, no, pero sale de adentro. Y bueno, si sale adentro, si tenés los huevos para alargarlo, ¿por qué no decís la persona que te lo hizo? Claro. Eso es lo que más te duele. Claro. Y te duele que ayer lo dije y todos te miran como diciendo, no, o sea, por lo menos contestame algo o puteame, pero bueno, yo qué sé. De verdad, o sea, no Está muy queda que. bien, está muy Pero bien. eso no. Me río, Porque después vas a un canal y sí. hablas de este, quién es o de dónde salió. Sí. O averigüen cómo se fue de los equipos. Yo de todos los equipos que me fui bien, Claro, por la duda, porque claro, escuché unas cositas, así que me claro. fui campeón de un montón de equipos. Ajá.